muy muy bonita. Me gusta mucho, ¿sí? Muy bonita, sí. A ver, úsela. With the number 5 on the back. Yeah. El siguiente. 3. 3. La 3. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, los saludamos desde la frontera de Tijuana, gracias por acompañarnos, los saluda con mucho gusto su amigo Morvilla y estamos listos ya para esta conferencia de prensa con el director técnico Frankie Oviedo, director técnico del equipo femenil de Tijuana, ya previo al arranque del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX Femenil, el equipo de Tijuana que enfrentará el próximo lunes al Club León y el día de hoy estamos para analizar esta previa con el entrenador del equipo femenil. Vámonos rápidamente con las preguntas. Adelante, Brenda Alvarado, de Fox Sports. Hola, profe. Buenas tardes. Gusto saludarlo. Y bueno, un nuevo reto en su carrera, Xolos Femenil, y su primer prueba, pues prácticamente está a la vuelta de la esquina, ¿no? El lunes contra León. ¿Cómo ve a este Xolos después de que tuvieron varias bajas importantes? Hola, Brenda. Saludándote. Bien. Ha sido, pues... casi 2 meses de conocimiento, de comenzar poco a poco a llevarle la idea que quiere Frankie Oviedo a implantar en este nuevo grupo. Esperemos Dios mediante, pues, de que con este partido de León se vaya mostrando esa nueva idea. Han sido entrenamientos muy buenos, con una muy buena intensidad, que es lo más importante, cuidando sobre todo las cargas de trabajo por todos estos meses que las chicas estuvieron fuera de cancha, aunque estuvieron trabajando en su casa, pero es diferente ya en la cancha cómo se desenvuelve. Entonces, hemos tenido mucho cuidado en ese aspecto. ¿Para qué? Para poder llegar a la hora del partido o a la hora ya del examen contra León y contra los demás equipos, pues con un grupo completo. Ya nos faltan pocas horas, la verdad, pues todos tenemos mucha ansiedad de poder disputar este partido, esperar Dios mediante arrancar con pie derecho y esto significa un triunfo. El grupo pues está muy alegre, muy entusiasmado, sabemos de la responsabilidad que tenemos y tenemos nuestros objetivos claros a nivel personal y grupal. Aquí lo más importante va a ser siempre pues que el equipo muestre un ADN Xoloscuincle, muestre, sea un equipo intenso, sea un equipo que respete mucho la pelota, el buen trato del balón, que sea un equipo que proponga en las canchas donde juegue y esperemos pues de que todas esas cosas las podamos ir mostrando poco a poco, empezando desde este primer rival que es León. Gracias, profe. Bueno. Gracias, Brenda. Adelante, Jessica Zamora, por favor. ¿Qué tal, profe? Gusto saludarlo, Jessica Zamora. Profe, ¿qué tan importante es para la institución el ver a 4 jugadoras de fuerzas básicas registradas ya para este torneo? ¿Qué tan importante es para el desarrollo de la institución como tal? No, es muy importante porque esa es la credibilidad que necesitamos o que la gente tiene que saber de las básicas, ¿no? Mira que en el partido que lastimosamente perdió el equipo masculino de Xolos, nuestro equipo, que acaba de perder contra San Luis, se dio la posibilidad de que pudieran estar 4 jugadores sub-20, que pudiera estar Gamiz como titular, Víctor también como titular y pudieran entrar otros 2 jugadores más sub-20, en este caso López y Gerson. Entonces eso es importante y en el femenil también son jugadoras que yo conozco muy bien,
que trabajé en las básicas con ellas hace más o menos tres años atrás, que en el caso de Jimena Santeliz, que viene de básicas, yo la vi jugar primero en el SITS, la vi entrenar ahí, yo entrenando arriba, y vi que tenía muchas condiciones y decidí promocionarla para que entrenara en las básicas, y eso es muy importante. Ahorita, pues ellas lo han hecho muy bien, se han sentido muy cómodas con los entrenamientos, con el grupo. Lógicamente, poco a poco van perdiendo esa timidez de poderse relacionar mucho más fácil con un grupo de experiencia. Pero es un paso muy bonito, son jugadoras que son, son muy jóvenes. Tenemos a Fernanda Velázquez, que es 2003, que se desempeña de central, de contención. Jimena Santeliz, que viene en la parte de volante interior. Tenemos a Jocelyn también, que lo hace maravillosamente muy bien. Entonces, pues hay que seguir. También esto es para las chicas que no han subido en este momento, pues sigan trabajando fuerte cuando vuelvan a entrenamientos, porque ahorita con esta pandemia no están entrenando las básicas, pero la idea es que se siga dándole esa credibilidad para que vengan mucho más en un futuro. Muchas gracias, profe. Gracias, Jessica. Adelante, Rodrigo Peguero, por favor. Sí, gracias. Gracias, amor. Frank, un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Ahorita mencionabas, ¿no?, un poco lo que son las jóvenes que se van integrando al plantel, pero ¿cómo ves tú a la gente de experiencia, hablando un poco acerca del liderazgo de Itzel en la portería, de Inglés arriba, Patricia Gutiérrez, que en su momento fue la líder y capitán en los primeros torneos de esta institución, está Valentina, tu hija ya con tiempo, Sheila? ¿Cómo ves a ellas? ¿Cómo están arropando a la gente nueva? ¿Y cómo las observas tú para lo que va a ser las demás de experiencia en este torneo? Sí, bueno, saludándote, Rodrigo. Indudablemente hay jugadoras que tienen mucho más experiencia, que ya llevan alrededor de 3 años en la Liga Femenil, y eso le ha dado un plus muy importante, pues para poder tener unos cimientos mucho más grandes de las jugadoras que vienen con poca experiencia o inclusive que no han debutado. La sinergia o la unión ha sido muy buena, muy bonita. Como te digo, es un grupo muy alegre, un grupo muy exigente, se exige en cada entrenamiento, pero las han acoplado muy bien. Se te olvidó nombrar ahí, por ejemplo, a Yadira, que es una central de mucha experiencia, que arropa toda esa parte defensiva, Itzel, que igualmente tiene mucho liderazgo, René Cuellar en la parte de arriba, que es una jugadora fundamental para el equipo y que va de la mano ayudando o orientando a las demás jugadoras que están ahí en esa misma posición o detrás de ellas. Entonces, pues todo eso es muy bueno, todo eso ha sido maravilloso, Rodrigo. Ahora hay que plasmarlo en la cancha, simplemente, pues tú sabes, aquí ya no es en básicas, aquí hay que dar resultados, y aquí los resultados son sumar de a 3 puntos. Indudablemente nosotros tenemos nuestro objetivo claro y primer objetivo, que es calificar a la liguilla, y para eso tenemos que ir paso a paso, partido a partido, y tenemos el primer rival, que es León. Entonces, de ahí toda nuestra energía va enfocada en poder, Rodrigo, sumar estos 3 puntos, y esto nos va a generar mucha confianza. Para mí es muy importante que el equipo juegue bien, porque entre más cerca esté de jugar bien, mucho más cerca va a estar el triunfo. Hay partidos que muchas veces no juegas bien y lo ganas por una circunstancia de un tiro de esquina, una pelota parada. Pero para mí, y creo para la gente que nos va a poder ver en la televisión, va a ser importante que vean a Xolos como un equipo que trata bien la pelota y que juega bien al fútbol, y es un equipo ofensivo. Y todo eso te lo va a dar todas estas jugadoras de experiencia que ya están en Xolos, las nuevas que llegan, junto con las jugadoras muy jóvenes. Gracias, Frankie. Suerte. Gracias. Adelante, Cristian Espinosa. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchas? Perfecto, Cristian. Oye, preguntarte esa mancuerna que vas a hacer en la dirección técnica con Juan Carlos Núñez. Hablas un poco de cómo está esa mancuerna, cómo se ha llevado todo este aspecto, por favor. No, pues lo de Kalin, nosotros, o yo siempre estuve encantado. Cuando
me propusieron el nombre de que Kalim pudiera estar a mi lado en el cuerpo técnico, pues fue una noticia muy gratificante, muy alegre, porque pues es un jugador, es una persona que conoce a la perfección lo que es el ADN Xoloscuincle, que conoce muy bien al club y que aparte pues es un jugador que se ha ganado un respeto, campeón en Cholos, y eso, toda esa experiencia y que él logró adquirir como jugador, se lo va a poder aportar no solamente a la línea defensiva o a las defensas, ¿no? O a la lateral, que era la posición de Kalim, sino a todo el grupo en general. Es una persona del fútbol y que conoce muy bien ese ambiente del fútbol, y ahorita podérselo transmitir al grupo pues va a ser de muchísima ayuda. Aparte, nos llevamos muy bien. Antes de empezar este proyecto, pues igualmente socializábamos, hablábamos, yo en una categoría, él en la otra, en la 20, nos reuníamos, conversábamos, hablamos de fútbol, hablamos no solamente de las básicas, de la femenil, sino del fútbol en general, y nos llevamos muy bien. Entonces, ahorita esperar que todas las cosas pues se vayan acoplando poco a poco, y es una persona muy respetuosa, ya las chavas ya han podido ver el tipo de trabajo y el tipo de persona que es Kalim, y lo han aceptado muy bien. Entonces esperemos pues de que Dios mediante toda esta mancuerna del cuerpo técnico y jugadoras pues pueda venir acompañada de muchos triunfos. Ya hace ratito hablabas del tema del estilo de juego, pero ¿qué estilo de juego puedes desarrollar con estas jugadoras que tienes actualmente en el plantel? Bueno, la esencia mía y como fui yo como jugador es, como te digo, el buen trato del balón, el respetar ese trato de balón, el ser un equipo que tenga la inteligencia y la paciencia para poder hilvanar las jugadas, pero que no caiga en la lentitud, sino que sea un equipo que cuando llegue a ciertas zonas sea un equipo muy penetrante, muy punzante, porque además tenemos las jugadoras para hacerlo, tenemos jugadoras muy rápidas, muy veloces, muy ágiles en la parte de arriba y pues con mucha presencia ofensiva. Lógicamente, mira que he notado ahorita en la reanudación del fútbol, tanto mexicano como inclusive el femenino, en el partido de ayer que jugó Juárez contra Chivas y de la Champions, muchos errores en la parte defensiva, tratando de salir jugando, ese timing se pierde. Entonces, también ser un equipo inteligente, cuando se pueda salir jugando lo haremos, y si no se puede salir jugando, tener la inteligencia de buscar otro tipo de juego, porque los partidos van a ser lógicamente diferentes, todos, en su totalidad. Entonces, adecuarnos a ese estilo de juego, pero siempre buscando pues los tres puntos, que es lo más importante para nosotros. Gracias. Adelante, Marco Domínguez. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Marco Domínguez, HP Deportes. Preguntarle sobre el rival, sobre León. Platicaba hace unos días con Esmeralda Verdugo, jugadora que estuvo ahí con ustedes, sobre la expectativa de este juego. Preguntarle en primer término sobre el caso de Esmeralda y de Lucero Cuevas, que llegaron como contrataciones de alto perfil el torneo pasado y de que no siguen ahora. Me decía Esmeralda que a ella le hubiera gustado seguir. ¿Por qué prescindieron de la posibilidad de que se mantuvieran estas dos jugadoras? Hola, ¿cómo estás? Bueno, tú sabes que pues con todo esto de la pandemia, la situación económica ha sido tocada no solamente para los clubes, sino para todo el mundo, para todas las empresas. Y lógicamente son jugadoras, el caso de Esmeralda y de Cuevas, son jugadoras importantes, son jugadoras muy desequilibrantes, pero el club optó en esa parte de salarios, pues bajar y mirar un presupuesto totalmente diferente, pero pues siempre fuimos directos con ella y se les dijo en su momento. Gracias a Dios pudieron encontrar club rápidamente por la calidad de jugadoras que son, y me imagino estarán en el partido el lunes. Y del equipo León, pues ha habido muchas altas y muchas bajas. Sigue el mismo entrenador, que es Everaldo Bejine, lo conozco muy bien, jugué contra él varias ocasiones.
Hay ciertas jugadoras que conocemos, pero vamos enfocados, o les he dicho a las chicas que nos enfoquemos más, un porcentaje más alto en nosotros, en lo que podemos desarrollar, en lo que podemos aplicar. Lógicamente hay que tener precauciones del rival, hay que tener muchas precauciones en la táctica fija, tiene muy buenas cobradoras, va muy bien arriba en la táctica fija, y otros tips que tenemos que tener en cuenta, pero pues nos vamos a enfocar en gran porcentaje en lo que nosotros podemos desarrollar y en lo que nosotros podemos hacer en todos estos 2 meses de trabajo que hemos hecho con una excelente pretemporada. Profe, por último, ¿para qué está Cholos? Estaban pues enfilados ahí con la posibilidad de liguilla el año pasado. ¿Cómo ves este equipo para volver a esa posibilidad de ser protagonista? Pues no, como todos los equipos, tenemos ilusiones a flor de piel, y vamos a trabajar por lograr conseguirlas. Como te digo, va a ser muy importante el poder manejar esas cargas, muy bien esas cargas, para evitar o minimizar las lesiones en este regreso, ¿no? Ahorita tenemos cada semana 4 partidos y eso nos va a ayudar a favorecer la recuperación. Y nosotros, pues, como te digo, aspiramos a muchos objetivos, entre ellos el poder estar en la liguilla y el poder competir por el título, pero eso se va a ir dando paso a paso. Para mí lo más importante va a ser partido a partido y esperar, pues, de que todo esto que he dicho, mi estilo de juego, la intensidad, el poder proponer, las chicas lo puedan demostrar en cada partido, porque al final ellas son las protagonistas de toda esta película, y esperemos, pues, de que se pueda dar positivamente y podamos aspirar a muchas cosas más adelante. Gracias, profe. Con gusto. Adelante, Manuel Cepeda, por favor. Gracias, amor. Muy buenas tardes, Frankie. Una pregunta muy rápida. Hablemos un poquito del técnico rival, Everaldo Bejines. Me imagino que lo recuerdas muy bien como futbolista. Sí. Tal vez coincidiste con él. ¿Cómo imaginas o cómo visualizas o previsualizas tu trabajo como técnico del equipo femenil de León? Pues no, sí lo conozco bien porque sí lo enfrenté varias veces y es un jugador, era un delantero que no daba una pelota por perdida, que era un jugador que perseguía a todas, que tenía mucha movilidad, mucho sacrificio, mucha solidaridad, y pues no había pelota dentro del área que no fuera efectiva para él. Yo creo que esto se lo ha transmitido él al León, como yo quiero transmitir la misma esencia de lo que era Frankie Oviedo como jugador. Lógicamente tú, para llevar a cabo eso, tienes que tener también las jugadoras para poderlo hacer. Veo de León un equipo pues muy ordenado, que se aplica muy bien, que de visitante arma muy bien sus líneas con poco espacio. Es un equipo que practica muy bien la táctica fija. El torneo pasado tenían una excelente cobradora de táctica fija, que casi era un 80% de gol cuando cobraba ella. Tiros de esquina, tiros libres, inclusive alcanzó a hacer un gol olímpico contra Santos. Creo que ya no está, pero igualmente hay otras cobradoras y la táctica fija a ellas les dio mucho, mucho valor y muchos puntos. Entonces va a ser un equipo que trabaja muy bien la táctica fija, así como lo vamos a hacer nosotros. Pero como digo, pues vamos a hacer nuestro trabajo el lunes a las 5, plasmar todo eso en la cancha y salir a buscar, lógicamente, nuestros 3 puntos con precaución, pero con la idea de ser un equipo punzante, de ser un equipo intenso para recuperar la pelota, muy ordenado, y Dios mediante seamos efectivos a la hora de llegar cerca del área o dentro del área rival. Gracias, sobre todo. Bueno. Adelante, Brenda, por favor. Profe, otra vez yo. Sí. Un par de preguntas más. La primera es, ya sabemos, ¿no?, de las bajas importantes que tuvo Xolos, como Jocelyn,
como Vero, como Esme, como Lucero, etcétera, pero si nos podría hablar un poquito de los refuerzos que llegaron para esta temporada y qué es lo que aporta cada una al equipo. Ok, Brenda. Sí, pues mira, llegaron varios refuerzos desde la parte de atrás o desde la portera hasta la parte de arriba. Nos llegó Nicole Ramos, que es una portera que viene de Querétaro. Ha tenido pocos minutos pocas actuaciones, pero la he visto en varios videos. Es una jugadora muy rápida, muy ágil, muy veloz, que nos puede aportar mucho hacia el futuro, porque muy seguramente ya cuando se reanude todo, Brenda, pues Itzel va a ser llamada a la selección. Entonces, ella viene a competir, eso está claro, viene a competir por un lugar acá, y en esta semana que ha llegado ella, pues le he visto muchas condiciones y muchos deseos de competir. Entonces, va a ser importante la competencia en esa parte de las porteras, que tú sabes, Brenda, pues de que ellas tienen que tener mucho más paciencia que las otras jugadoras. También viene Karen Hernández, que es central de Querétaro, la capitana del torneo pasado. Es una jugadora muy intensa, muy rápida, muy veloz, líder, que habla mucho en la parte defensiva, que transmite ese liderazgo, titular indiscutible en Querétaro, y aquí va a venir a buscar un lugar y un sitio. También tuvimos, la verdad, Brenda, cierto inconveniente con los refuerzos, porque no llegaron con suficiente tiempo, entonces apenas se están adaptando al equipo y a la parte física, pero muy seguramente va a ser una jugadora, Karen, muy importante para el equipo. Viene también Victoria López, que viene de Monterrey, lateral por izquierda. La conozco muy bien a ella, es una jugadora 2001 que inició con Valentina desde todo ese proceso de básicas, desde allá, desde el Romero Manso, la conozco de baja, de las Olimpiadas, entonces sé lo que puede aportar Victoria. Ella es de Ensenada, una gran persona, gran jugadora, y se ha adaptado muy bien. Y ya sabes, pues, de que hemos tenido muchas dificultades por ese sector por izquierda, sobre todo el lateral, tener una lateral zurda de su perfil. Ya la tenemos, y esperemos, pues, de que Victoria tenga, hombre, Dios mediante, un super torneo y sea una jugadora desequilibrante. Ya en la parte de la contención, con esas bajas que tú dijiste, pues necesitábamos buscar jugadoras que pudieran llenar ahí ese espacio y ese perfil, y llega Nancy Zaragoza, que es de Monterrey también. Ha tenido buena participación en Monterrey, una jugadora muy dinámica, con muy buena visión periférica, maneja muy bien la pierna derecha, la izquierda, tiene buenos trazos de balón, muy inteligente. Entonces nos va a ayudar muchísimo en lo que yo quiero para el equipo, porque pues ahí esa parte de la contención es el ombligo del equipo, es la conexión. Yo le digo a mis jugadores que es la aduana, por ahí pasan todos los balones. Regresa Samantha Arellano, que estaba en América, también es una jugadora muy dinámica, zurda, no teníamos una contención zurda por ahí, de mucho despliegue físico, de mucho corazón. También nos va a ayudar mucho Samantha, junto con acoplarse rápido con Valentina. El caso de Nancy, pues también nos pasó lo mismo que Karen y que Nicole, no llegaron con suficiente tiempo, entonces están adaptándose rápido a la parte física. De volante interior tenemos a Yasmín Aguas, que ella es mexico-americana. Ella sí empezó desde los primeros entrenamientos con el equipo, porque ella vive acá en San Diego, entonces se integró muy rápido con el equipo, ha hecho bien la pretemporada, es una jugadora que puede jugar tanto por izquierda como por derecha, muy rápida, tiene muy buen golpe de balón, buen remate de balón, buena visión, muy combativa, en la parte física es su fuerte. Nos va a ayudar muchísimo, porque puede jugar de toda la parte ofensiva, puede hacerlo media punta, enganche, por derecha, por izquierda, inclusive hasta contención. Entonces es una jugadora muy polifuncional. Y tenemos Miroslava, ella regresa de América, también la conozco muy bien, porque ella viene o estuvo ese proceso pues con Valentina y con Victoria desde baja. Es una jugadora muy talentosa, ustedes saben lo que puede aportar Miros.
y esperemos Dios mediante que en esta nueva etapa con nosotros pues pueda Miritos mostrar todo su fútbol, todo lo que le conocemos y sentirse cómoda. Extrañó mucho Tijuana, extrañó a su familia y ahorita está de nuevo en su casa y entonces eso es una motivación grande para Miros estar de nuevo acá. Y en la parte de arriba viene Laila García, que ella viene de estar en León, es una chica muy joven, es 2004, seleccionada, de un físico fuerte, rápida. Nos va a impregnar esa juventud, esas ganas, ese deseo, esa combatividad en la parte de arriba que queremos. Aparte, pues tiene un modelo delantera grande como lo es René Cuellar, y esa competitividad de René pues le va a hacer muy bien a Laila. Y esos son los refuerzos que tenemos, ¿no? Junto con los de las básicas. Entonces, este es un grupo muy joven, la verdad es un grupo muy joven, mezclado de mucha experiencia, y esperemos, Brenda, pues, de que las cosas vayan por bien, que empecemos con pie derecho este lunes y empecemos a soñar. Muchísimas gracias, profe. Ok. Última pregunta, Rodrigo Peguero, por favor, adelante. Sí, Frankie, me preguntar nada más el sentimiento que te da entrenar a Valentina. ¿A la flaca? ¿Cómo lo ves? No, pues a la flaca es... No, entrenarla es maravilloso porque es que siempre he estado enamorado de ella, del juego, desde mucho tiempo, desde que ella jugaba con niños, siempre me ha encantado el juego de ella, independientemente que sea el papá, pero pues ahorita ella sabe que yo soy muy exigente en la cancha, y pues yo me convierto, ya cuando llego a la cancha, Rodrigo, ya me olvido que soy el papá de Valentina, ya me olvido de muchas otras cosas y ya me meto en la parte mía, en la parte de exigencia, en la parte de entrenador. Pues sí me han sacado más canas de las que ya tengo, sí con la femenil sí me ha sacado y me sacará muchísimas más canas. Espero no quedarme pelón, Rodrigo, como tú, ¿eh? Espero que no quedarme peloncito, pero pues no... Ella es una excelente jugadora, Valentina, sabe que tiene que comprender mucho más el juego. Ya digamos, ella ya pasó esa etapa de ser la jugadora joven, pues, de las, como viene, como el caso de Jocelyn, de Jimena, de Fernanda. Ella ya, inclusive, ya acabó de cumplir los 18 años, ya es mayor de edad. Y pues tiene que, Valentina, yo le he dicho, tiene que vivir con ese apellido. Porque pues va a tener detractores, así como gente que la va a apoyar, habrá gente que dirá, oye, está jugando porque es el papá, la mete porque es el papá, pero pues así va a vivir ella con eso, ¿no? A no ser que se cambie el apellido, pero pues eso jamás va a suceder. Entonces, pues feliz, espero que Valentina tenga un excelente torneo, que Dios la acompañe y la libre de toda lesión a ella y a todas nuestro plantel y a todas las jugadoras y que pueda... pues sentirse cómoda, motivada, está haciendo lo que más le gusta, con lo que más le apasiona y esperemos que pues que muestre todo su potencial y pues yo voy a estar ahí para apoyarla, para guiarla, para darle mi apoyo, mi motivación a ella y a todo el equipo porque pues ellas saben, todas las jugadoras saben que conmigo pueden contar en las buenas y en las malas y yo lo que quiero es toda mi experiencia, llevarla a cabo con el plantel y al final pues hacer de este equipo una familia, pero una familia ganadora. Ellas saben que para que los reflectores vengan acá y para que este equipo sea considerado un equipo importante, pues hay que ganar. Es lo único, hay que ganar y para eso nos hemos preparado y Dios mediante pues podamos empezarlo a plasmar desde este lunes. Gracias, Frankie. Órale. Muchas gracias a los medios de comunicación por acompañarnos en esta conferencia, también a los aficionados que estuvieron conectados en nuestras redes sociales. Terminamos la misma. Gracias, Frankie Oviedo. El mejor de los éxitos en esta nueva temporada. Gracias, gracias, amor. Hasta la próxima. Saludos. Gracias.